bienvenidos otra vez. Bienvenidos a la serie de la Guerra Civil, capítulo 59. Después de haber hecho un largo paréntesis de 4 episodios en los que hemos dedicado los 2 primeros a hablar del Partido Comunista de España, de su fundación, de su desarrollo, justo hasta el año en el que nos encontramos ahora mismo en la serie, que es 1933. Después dedicamos otros 2, el primero de ellos a la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, a su fundación, a su desarrollo también hasta 1933, y por último la creación, que además es coincidente con el final de este año, de Falange Española, en aquel famoso acto del Teatro de la Comedia, que yo confundí en su ubicación, ya sé que no está en la Gran Vía, casualmente había pasado por allí unos días antes, y bueno, pues no sé por qué tenía la Gran Vía en la cabeza, pido humildemente perdón por este fallo topográfico. Y efectivamente el Teatro de la Comedia no está en la Gran Vía, pero bueno, está en Madrid, al fin y al cabo tampoco nos hemos ido tan lejos, ¿no? Bien, ya bromas aparte, la creación de Falange Española con sus 3 protagonistas, García Valdecasas, José Antonio Primo de Rivera y Ruiz de Alda, el antiguo aviador que había formado parte del famoso Plus Ultra, precisamente con el comandante Ramón Franco Bahamonde, que en estos momentos era también un republicano muy avenido, ¿no? Bueno, pues entramos ya en la crisis de gobierno que va a tener lugar justo al final del verano de 1933. En el mes de junio, Azaña había elegido un nuevo gobierno, había creado una crisis y había elegido un nuevo gobierno, donde los 3 ministros socialistas vuelven a repetir, Indalecio Prieto, Francisco Largo Caballero y Fernando de los Ríos, a pesar de que esta vez entran un poco a regañadientes, ya empieza a percibirse dentro del Partido Socialista Obrero Español una corriente que está liderada además por el presidente de las Cortes, por Julián Besteiro, una corriente, como digo, partidaria de abandonar el gobierno, porque en estos 2 años, apenas 2 años, de gobiernos republicanos con la conjunción socialista, o la conjunción republicano-socialista, bueno, pues ellos estimaban que no se habían conseguido las reformas sociales que preconizaban de inicio. Continúa siendo ministro de Trabajo Francisco Largo Caballero, pero los puntos quizás más polémicos para ellos son la reforma agraria, que lideraba entonces Marcelino Domingo, líder del Partido Republicano Radical Socialista, que iba demasiado lenta, desesperadamente lenta. Los anarquistas, como saben, y este es uno de las razones de los sucesos de Casas Viejas, habían hecho ya varias huelgas revolucionarias tratando de imponer el comunismo libertario, y bueno, pues esto llega a dar lugar a unos sucesos que por supuesto iban a afectar directamente a la confianza entre los propios ministros del gobierno de Manuel Azaña. Bien, el gobierno elegido en julio tiene la peculiaridad de que cuenta por primera vez con un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, porque si bien el anterior ministro de Hacienda, Canet, formaba parte o venía de ese mundo, no era de por sí afiliado del partido de Esquerra Republicana de Cataluña, pero Lluís Companys, además, que es uno de los líderes del partido, uno de los fundadores junto con Francesc Macià, sí que va a formar parte de este gobierno siendo ministro de Marina. El gobierno surge en junio de 1933, pasa el verano donde hay menos actividad política y llegamos a septiembre de 1933. Allí va a haber un consejo de ministros muy importante, el día 6 de septiembre, donde los responsables de cada cartera, al salir y hablar con la prensa, bueno, pues manifiestan que no se ve crisis por ninguna parte, que en principio no hay ningún problema, que el gobierno va a continuar mucho tiempo, y esto es lo que manifiestan a la prensa prácticamente todos los ministros, como podemos ver en la hemeroteca de aquel día, ¿no? Sin embargo, al día siguiente, Niceto Alcalá Zamora llama a Manuel Azaña. Este se presenta con Don Niceto. Manuel Azaña había salvado in extremis el gobierno en sucesivas ocasiones, ataques directos de Alejandro Lerroux, sobre todo después del tema de Casas Viejas. Sin embargo, había conseguido salvar los muebles debido fundamentalmente a su potente oratoria, pero esta vez ya no va a ser suficiente y Niceto Alcalá Zamora, que había perdido la confianza en Azaña fundamentalmente después de la aprobación de la ley de congregaciones, religiosas, dedicamos un capítulo específicamente a esta ley. Bueno, pues Niceto Alcalá Zamora, como digo, retira la confianza del presidente de la República en el gobierno y este va a dimitir en pleno.
¿Por qué le retira la confianza? Bueno, pues hay muchos motivos, muchas razones, aparte ya de la animadversión que tenía directamente con el propio presidente del Consejo de Ministros y ministro de la Guerra, Manuel Azaña, en el que ya no había un feeling como el que habían tenido de inicio en el mes de abril del 31. Además, el Partido Republicano Radical Socialista, liderado por Marcelino Domingo, que estaba en este momento dedicado al tema de la reforma agraria, bueno, pues el partido va a sufrir una escisión muy importante, en el que va a haber una división. Por un lado va a quedar el Partido Republicano Radical Socialista y por otro la Izquierda Radical Socialista, que está fundada por Juan Botella Asensi, ¿no? Esta es la división del partido, a pesar de que Marcelino Domingo va a conseguir aglutinar la mayor parte de los apoyos. Bueno, pues el partido se divide en dos, ¿no? Con lo cual, la minoría radical socialista, que era uno de los partidos potentes después de las elecciones a Cortes Constituyentes, recuerden que el partido más votado fue el Partido Socialista Obrero Español, el segundo fue el Partido Republicano Radical, y el Partido Republicano Radical Socialista se encontraba en tercer lugar, con más de 60 diputados. Luego era un partido muy importante y con mucho peso. Bueno, pues esta escisión evidentemente va a provocar también la pérdida de confianza de una parte del partido a las labores de gobierno que se estaban desarrollando. Con lo cual, hay una dimisión en pleno de todo el gobierno y el presidente de la República empieza una serie de rondas de conversaciones con todos los líderes de las agrupaciones políticas presentes en estas Cortes Constituyentes que se habían elegido en 1931 y que todavía no se habían renovado, a pesar de que la Constitución fue aprobada precisamente en ese año, el 9 de diciembre de 1931, bueno, pues todavía no se había ido a elecciones de nuevo, ¿no? El presidente de la República, pensando que puede sostener el gobierno por un plazo más prolongado, quiere repetir, porque esto era, bueno, pues un deseo a gritos de muchos republicanos, el espíritu del mes de abril de 1931, un espíritu de unidad, y va a llamar a que forme gobierno el líder del segundo partido más votado, que fue Alejandro Lerroux, el líder del Partido Republicano Radical. Este punto creo que es importante porque es verdad que muchas veces decimos que la CEDA, que gana las elecciones de 1933, un punto que veremos a posteriori, no se le encarga formar gobierno, ¿no?, por considerar que no es un partido republicano. Lo mismo pasó con el Partido Socialista Obrero Español en las elecciones a Cortes Constituyentes de 1931. No se le encarga formar gobierno, aunque formen parte del gobierno con esos tres ministros y, por supuesto, pues también pongan al presidente de las Cortes, que era Julián Besteiro. Bien, Alcalá Zamora va a llamar a Lerroux, Lerroux va a acceder a adquirir la responsabilidad de ser el presidente del Consejo de Ministros y va a formar un gobierno muy variopinto, todo de partidos republicanos y donde no tienen cabida ya los miembros del Partido Socialista Obrero Español. Y esta primera división, digamos, entre aquellos que habían ido unidos desde el 14 de abril de 1931, bueno, no sería cierto una primera división, ya que el Partido Republicano Radical, como saben también, había decidido no formar parte del gobierno de Azaña mientras los socialistas estuvieran en él. Bueno, pues ahora Lerroux, por supuesto, va a crear un gabinete donde no van a estar ninguno de los ministros socialistas. Sí que van a estar el Partido Republicano Radical Socialista, la Izquierda Republicana Radical Socialista, ese partido que hemos dicho que había fundado Juan Botella Asensi por la división sufrida dentro del partido, el partido de Manuel Azaña, Acción Republicana, a pesar de que Manuel Azaña ha abandonado el gobierno, ha dimitido, su partido va a seguir formando parte de ese gobierno, el Partido Republicano Gallego, la Esquerra Republicana de Cataluña, como ven, incluso los partidos de corte nacionalista, siempre con el apellido de republicano, pues van a estar en este gobierno, ¿no? Sin embargo, la mayoría parlamentaria en la que se apoya este gobierno de Alejandro Lerroux, pues no era muy potente, ¿no? Ya que al no estar los socialistas, ni estar, por supuesto, ninguno de los partidos monárquicos, los agrarios, los partidos católicos, bueno, pues evidentemente la mayoría es muy exigua y el gobierno de Lerroux va a sufrir desde el primer minuto, ¿no? Claro, los radicales van a tener que jugar con que muchas de las leyes que se habían aprobado poniéndose ellos en contra, sobre todo después de 1932, pues ahora son las que tienen y las que se están llevando a cabo. Luego
tienen que continuar gobernando con estas leyes y con los presupuestos del anterior gobierno. Los protagonistas más importantes de este gobierno serán Diego Martínez Barrio, que luego sería presidente también del Consejo de Ministros y acabaría, bueno, pues como presidente de las Cortes incluso en el gobierno republicano durante la Guerra Civil. Bien, Alejandro Lerroux, que es, como decimos, el presidente del Consejo de Ministros. Santiago Alba, ¿se recuerdan ustedes aquel ministro de Alfonso XIII que huyó a Francia cuando el golpe de Estado de 1923, el golpe de Estado del general Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera? Ricardo Samper, ya tenemos que quedarnos también con este nombre, que formaba parte de este primer gabinete, también sería después presidente del Consejo de Ministros, todos ellos del Partido Republicano Radical. Y la ruptura definitiva del Partido Republicano Radical Socialista va a tener lugar, la ruptura oficial va a tener lugar justo a finales del mes de septiembre, antes de que el gobierno de Alejandro Lerroux se pueda presentar en las Cortes. Luego ya empezamos mal, ya que los dos componentes, las dos partes divididas del Partido Republicano Radical Socialista, estaban en el gobierno, tenían ministros en este nuevo gobierno de Lerroux. Importante que los del Partido Republicano Radical Socialista Independiente, que es la parte que todavía sostiene Marcelino Domingo, la parte oficial, luego estaba la izquierda Republicano Radical Socialista, no quiere que el partido forme parte de este nuevo gobierno. Luego, esa escisión, donde la mayoría de los diputados van a dar su apoyo al antiguo líder, a Marcelino Domingo, va a ser la primera gran crisis del gobierno, antes incluso de presentarse en las Cortes. Cuando el gobierno se presenta en la Cámara, el día 2 de octubre, Lerroux trata de someter a los diputados a una especie de chantaje, vamos a decirlo así, muy entre comillas, de tal manera que les provoque con un discurso para ponerles en su contra, y con este fin, pues Alcalá Zamora, comprendiendo que no se podía sostener un gobierno sin el apoyo de las Cortes, tuviera que ir a elecciones, ¿no? Porque al fin y al cabo el objetivo de Lerroux era ir a elecciones, tratar de conseguir más apoyos, que la izquierda se dividiera, como sí pasó de hecho en 1933, en las elecciones que van a tener lugar apenas unas semanas después, y poder sacar más rédito y poder tener un gobierno pues mucho más sólido, con mucho más apoyo en las Cortes. Al final lo que le va a pasar a Lerroux es que se va a tener que enfrentar a una moción de confianza, algo que él no esperaba, porque él lo que esperaba simplemente es que, bueno, pues no tener apoyo para salir airoso en el gobierno, pero no que se sometiera ya a una moción de confianza. Luego el Partido Socialista, su principal enemigo desde un punto de vista político, evidentemente va a provocar la caída del gobierno, pero Alcalá Zamora, muy reticente en convocar elecciones, va a tratar de reconstruir otra vez, una vez más, la famosa alianza republicana que estaba siempre en su cabeza, ese espíritu, como decimos, de abril de 1931. Va a intentarlo con Sánchez Román. Sánchez Román va a tratar de formar gobierno con el apoyo de republicanos y de socialistas, pero no va a salir bien el experimento porque los socialistas no van a querer, ¿no? Luego, el experimento con Lerroux, solamente con partidos republicanos, va a intentar volver a llevarse a término, esta vez con el sevillano Martínez Barrio, hombre fuerte dentro del Partido Republicano Radical, que parecía gozar, al menos entre los partidos de izquierdas, de mayor fama, de mayor prestigio que su jefe, que Alejandro Lerroux, ¿no? Alejandro Lerroux ya era un hombre con 70 años, a pesar de que había sido un revolucionario toda su vida, republicano toda su vida, varias veces encarcelado, exiliado muchas veces también. Bueno, ya era un señor con 70 años, asentado, con ciertas sospechas de corrupción, y que se estaba derivando más hacia el centro-derecha que lo que había sido históricamente su propio partido, ¿no? Luego, bueno, pues Lerroux, aunque seguía siendo una figura preeminentemente dominante dentro de los radicales, porque, bueno, era al fin y al cabo el que fundó el partido, allá estamos hablando de 1908, 1909, ¿no? Luego llevaba muchísimos años siendo el líder natural de esta agrupación política, ¿no? Bueno, pues, como decimos, Martínez Barrio, que tenía más prestigio desde un punto de vista del apoyo de la izquierda, ¿no? Lo veían como una persona más moderada que Alejandro Lerroux,
Iba a tratar de formar un gabinete, pero de nuevo, otra vez, compuesto única y exclusivamente por republicanos, con lo cual pues no iba a tener los apoyos necesarios. Al final la realidad se iba a imponer. El gobierno toma posesión el día 9 de octubre de 1933 y tan solo un día después, se va a promulgar la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones para el día 19 de noviembre, con una segunda vuelta para el 3 de diciembre. Ya saben que por la ley electoral, si en la primera vuelta no se conseguía, nadie conseguía los apoyos necesarios, se iba a una segunda vuelta, ¿no? La ley electoral de la República tiene su complejidad y nos va a ayudar a resolverla Antonio Calonge, el profesor Antonio Calonge de la Universidad de Valladolid, que vendrá a hacer un directo y probablemente la semana que viene, de tal manera que tengamos conocimiento de qué pasó tanto en el proceso electoral de 1933 como en el posterior de 1936. Ya saben ustedes que hay muchas sospechas, o al menos algunos historiadores han llamado a la posibilidad de que hubiera fraude electoral. Ya los contemporáneos de ese momento, empezado por el propio Francisco Franco, que era el jefe de Estado Mayor Central, bueno, pues ya manifestaron sus sospechas de fraude electoral en esas elecciones de febrero del 36. Bueno, pues Antonio Calonge nos va a aclarar un poco cuál era el proceso que se seguía para saber por qué era tan importante no acudir divididos a las elecciones. Bien, pues como decimos, se esperan las elecciones para el 19 de noviembre de 1933, unas elecciones en las que por fin van a poder votar las mujeres. Era una incógnita saber exactamente cómo iba a afectar el voto femenino al posterior resultado, ya que, como saben, Victoria Kent, uno de sus argumentos era que iban a votar lo que dijeran los curas, ¿no? Y toda la prensa se va a hacer eco de ese voto femenino, de esa primera vez que las mujeres españolas van a poder ejercer su derecho electoral, y se iba a ver también cuántos de los posiblemente elegidos tendrían que ir hasta el 3 de diciembre, ya que a grandes rasgos, si un candidato no obtenía el 40% de los sufragios, pues se iba a ir directamente a la segunda fecha, ¿no? Y en esta iban a ir solamente aquellos candidatos que hubieran obtenido al menos un 8%. De tal manera que, bueno, pues se aquilataba más la lista, y de esa forma, pues el más votado iba a ser elegido diputado por la circunscripción concreta. Aquí la derecha va a estar mucho más avispada de lo que estuvo en 1931, la derecha occidentalista, que se va a denominar, que es aquella que convive con el régimen de republicano, aunque no son propiamente republicanos, pero admiten esa forma de gobierno, incluso pueden admitir la laicidad de este gobierno, pero consideran que la Iglesia ha sido profusamente atacada, ¿no? Profundamente vilipendiada, y que la ley de congregaciones religiosas, el artículo 26 de la Constitución, bueno, pues no eran más que ataques directos a la religión católica. El día 12 de octubre se va a formar la Unión de Derechas y Agrarios, que era una coalición electoral con un amplio espectro que iba a integrar en todo el país a una amplia mayoría de cedistas, ¿no? A los de la CEDA, que era la Confederación Española de Derechas Autónomas, a algunos de los del Partido Agrario, porque el Partido Agrario también va a tener sus escisiones, tradicionalistas, que también van a ir en algunas zonas, en aquellas donde los tradicionalistas tienen mucho más apoyo, bueno, pues van a ir coaligados con esta Unión de Derechas y Agrarios, antiguos monárquicos de la Renovación Española. Luego, toda esta amalgama, en realidad era muy heterogéneo, porque tenían muchas cosas en las que no eran coincidentes en absoluto. También los católicos de Herrera Oria. Bueno, pues como vemos, hay un gran espectro político el que van a cubrirse. Incluso se presenta en esta coalición José Antonio Primo de Rivera, que ya había fundado la Falange Española. Como saben, se presenta con la idea de poder expandir sus ideas, por tener un lugar donde tener voz suficiente para hablar por sí mismo y no por esta unión de derechas, ¿no? De acuerdo con la circunscripción, en unos sitios estaban unidos de una manera y en otros sitios estaban unidos de otra. ¿Quién va a liderar el Comité Nacional de esta Unión de Derechas y Agrarios? Pues José Martínez de Velasco, que era el líder del Partido Agrario. En el ideario de la Unión de Derechas y Agrarios se va a intentar obviar las diferencias que había entre unos y otros, ¿no? Sobre todo entre los monárquicos, los cedistas, que ya habían
abogado por la participación en el régimen, que el régimen al fin y al cabo no era tan importante, sino el fondo político. Y la revisión en materia religiosa y social de la Constitución y de las leyes del primer bien, incluida por supuesto la ley de congregaciones religiosas, el eliminar a la Iglesia de la enseñanza, el eliminar a la Iglesia desde un punto de vista incluso económico, porque se le habían sustraído todos sus bienes, o se le habían, vamos a decir, el gobierno se había apropiado de todos los bienes de la Iglesia. Bueno, pues todo esto, al fin y al cabo, eran los puntos que sí que tenían en común todos estos partidos, con la excepción del Partido Nacionalista Vasco, que no va a formar parte de esta conjunción, a pesar de que, bueno, coincidían en muchas cosas, sobre todo en la parte de la cuestión religiosa. Sin embargo, la Lliga de Cataluña, los partidos de derechas nacionalistas catalanes, sí que van a ir coaligados con esta unión de derechas y agrarios en las provincias de Cataluña. Por supuesto, otro de los puntos que van a poner sobre la mesa es el fin de la reforma agraria, ya que el Partido Agrario era el partido de los propietarios. No hay que pensar en grandes terratenientes, propietarios eran también aquellos que tenían tierras y que eran los únicos que trabajaban en ellas y que eran tierras prácticamente de subsistencia, sobre todo en los minifundios castellano-leoneses, ¿no? Y, por supuesto, una amnistía para aquellos que habían formado parte de la Sanjurjada, donde había muchos de los que componían estos partidos políticos, y que estos consideraban que eran presos políticos. Bueno, no dejaban de ser partícipes de un intento de golpe de Estado, el del mes de agosto de 1932, liderado, como saben ustedes, por el general José Sanjurjo Sacarés. Sin embargo, los republicanos van a ir completamente divididos. Y este es el punto clave para entender la gran derrota sufrida, sobre todo por socialistas y republicanos de izquierdas, el Partido Republicano Radical, por un lado, el Partido Republicano Radical Socialista y su escisión, que van a ir también divididos. El Partido Republicano Radical es el único que en algunas circunscripciones se va a unir, va a conseguir algún apoyo, sobre todo de los nuevos republicanos, aquellos antiguos monárquicos, los famosos monárquicos sin rey, como Osorio, por ejemplo, e incluso en la segunda vuelta del 3 de diciembre, ya el Partido Republicano Radical va a aparecer coaligado con la CEDA, o con la Unión de Derechas y Agrarios, en alguna circunscripción en concreto. Luego se empieza a ver una cierta tendencia del Partido Republicano Radical más por apoyar a la derecha que por apoyar a la izquierda, aunque dentro del partido había un gran abanico ideológico, ¿no? Los socialistas, por el contrario, habían llegado a la conclusión de que la República Burguesa no les interesaba. Van a dejar de lado al partido de Azaña y a todos los partidos de izquierda republicana, que van a tener que acudir a las urnas por ellos mismos, sin más apoyos. Luego esto les va a castigar muchísimo en los resultados finales. Y el proceso electoral se va a caracterizar por grandes mítines. La propaganda electoral empieza prácticamente desde la convocatoria de elecciones y dura todo el mes. Grandes mítines, como decimos, llenando plazas de toros. El Partido Socialista va a estar especialmente activo, pero bueno, todos los partidos políticos viajando alrededor de España para utilizar todos los métodos a su alcance y recibir los máximos apoyos posibles, por supuesto. Va a entrar a jugar también la radio que, bueno, pues se había creado apenas unos años antes. Aquí va a ser ya clave para que los partidos puedan ofrecer sus programas electorales utilizando este medio. Luego, bueno, también se va a emplear los cines. Antes de las películas, bueno, pues había pequeños cortes de propaganda electoral de los partidos políticos. Como ven, toda España entra en este proceso electoral ya de una forma mucho más moderna. Todo el mundo tiene acceso a la información, no solamente aquellos que van a los mítines, ni siquiera solamente aquellos que saben leer, sino que el que tiene una radio, puede escuchar una radio, va a tener acceso a cuáles son las ofertas de los diferentes grupos políticos para gobernar. Luego, evidentemente, los avances tecnológicos van a influir también muy mucho en estas segundas elecciones de la República del año 1933. Largo Caballero, en uno de los mítines, va a decir que si la legalidad no nos sirve, iremos a la conquista revolucionaria del poder. Y esto lo vamos a ver reflejado tanto en el diario El Socialista, el diario del partido, el diario oficial del partido, como en Renovación, que es el semanario de las juventudes socialistas, las juventudes siempre mucho más radicales, por supuesto, como no podía ser de otra manera, pero donde se empieza a hablar directamente ya de revolución, se empieza a hablar directamente de que la República Burguesa no sirve a los intereses
de los socialistas. Se va a iniciar lo que luego se llamaría, o la historiografía ha llamado el periodo bolchevique, ¿no? Que es promulgar la revolución y que prácticamente ya no cejarían hasta febrero de 1936, cuando van a ganar las elecciones formando parte del Frente Popular. La izquierda republicana se va a centrar en la defensa de la política reformista, de ese primer bienio reformista, en la necesidad de profundizar en esa política, de continuar con todos los avances. Bueno, no podemos olvidar que el 9 de diciembre se aprobó la Constitución y ha habido mucha velocidad a la hora de legislar, se han legislado mucho, se han creado muchas reformas, todas muy rápidas, y evidentemente el impacto que eso tiene, pues crea una erosión profunda a los que han tenido la tarea de gobernar, y esto le pasa a Acción Republicana, al partido de Manuel Azaña, ¿no? Los comicios van a ser muy limpios, desde un punto de vista de incidentes, bueno, pues prácticamente no va a haber incidentes, más allá de... hay 6 muertos, lo cual parecen muchos, pero comparando con las elecciones de 1936 es prácticamente nada, ¿no? Las elecciones de 1936 fueron mucho más tumultuosas. Sin embargo, estas del 33, bueno, pues va a reinar la normalidad democrática, podemos decir. Y evidentemente los resultados son sorprendentes, ¿no? Habida cuenta de que las derechas, que habían quedado muy marginadas tras las elecciones de 1931, van a sacar la cabeza y van a conseguir ganar de forma amplia estas elecciones de 1933. Luego, España había cambiado en la mentalidad. España es una España republicana, ya que los partidos republicanos tienen la mayoría de los sufragios, pero habían pasado de ser de izquierdas a ser de derechas. Esto es lo que nos dicen los resultados, ¿no? ¿Cómo es posible que en tan solo 2 años hubiera un cambio tan radical? Bueno, pues sobre todo obedece a esto de que los partidos vayan divididos, aunque muchos historiadores, una vez que han contado voto por voto, pues han llegado a la conclusión de que, bueno, los socialistas, junto con Izquierda Republicana, lo que luego fue el Frente Popular, habrían tenido un 25% más de sufragios de lo que tuvieron, pero no les habría hecho ganar las elecciones. Las derechas se habrían impuesto igualmente, ¿no? Las derechas, por supuesto, sumo aquí en las derechas al Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux. La victoria es, por supuesto, de la derecha, encabezada por la CEDA, que en algunos sitios había ido sola, ¿no? Que logra 115 escaños. Después el Partido Republicano Radical con 104. Luego, aquí ya prácticamente la mitad de las Cortes la van a formar estas dos agrupaciones. Luego hay unos 30 diputados de los demás partidos republicanos moderados, el partido de Manuel Azaña, el de Melquíades Álvarez, etcétera, etcétera. Pero aquí eran solamente 30 diputados. Y la izquierda es la gran derrotada en estas elecciones, sobre todo los republicanos de izquierdas, Partido Republicano Radical Socialista, la Izquierda Republicana Radical Socialista, el partido de Manuel Azaña, entre todos apenas cuentan 30 escaños. Y bueno, en el caso de los socialistas, pues digamos que el golpe es algo menor, pero apenas llegan a los 60, ¿no? Es cierto, no obstante, como he dicho antes, que la ley electoral magnificó la victoria de las derechas, aunque esta era contundente. Desde el primer momento, los que han perdido las elecciones no van a estar muy de acuerdo. Se van a negar contundentemente a que la CEDA, al que consideran una agrupación política no republicana, en contra de la República, forme gobierno. Van a presionar al presidente, a Manuel Azaña, para que ni se le ocurra llamar a Gil Robles, que es el líder de la CEDA, para que éste pueda ser presidente del Consejo de Ministros o que reciba el encargo de formar gobierno. No podemos olvidar que pasó lo mismo en las elecciones de 1931 con el Partido Socialista, que fue el partido más votado y al que tampoco se le va a ofertar la posibilidad de formar gobierno. Se va a ir directamente a Manuel Azaña. Bien, pues Niceto Alcalá Zamora va a hacer lo propio después de estas elecciones. Y de momento lo que se hace es sostener el gobierno de Martínez Barrio, que hasta que haya un nuevo gobierno, pues el que va a estar en funciones, como diríamos hoy día, y este tiene que bregar con la enésima revolución anarquista de nuevo, la enésima huelga revolucionaria de los anarquistas, que habían pedido no ir a votar a todos sus afiliados, a los afiliados a la CNT, a la FAI, a los obreros en general, que no participaran de estas elecciones a lo que ellos consideraban era la República Burguesa, ¿no? Así van a permanecer prácticamente hasta 1936. En algunos sitios de Aragón se vuelve de nuevo a proclamar el comunismo libertario, la policía tiene que volver a emplearse, la policía, la Guardia Civil, con mucha energía,
Y bueno, pues esto es algo que se va repitiendo, como ven, constantemente desde prácticamente el advenimiento de la República en abril del 31. Los resultados finales los tienen ahora mismo en el cuadro. La Lliga Catalana 24 con el 5,1%, los tradicionalistas 21, el 4,4%, los republicanos conservadores 18, el 3,8%, Esquerra Republicana de Cataluña, que va a perder muchos diputados, tiene 18 con el 3,8%, Renovación Española, el partido monárquico liderado por alguien que estaba en ese momento en el exilio, que era José Calvo Sotelo, tiene 16 con el 3,4% de los sufragios. Independientes de derechas, 16 con 3,4%, el PNV 12, 2,5%, los liberaldemócratas 10, Acción Republicana, que es el partido de Manuel Azaña, solo va a recibir el 1,1% del apoyo electoral, luego 5 diputados nada más, uno de ellos el propio Manuel Azaña, el Partido Republicano Radical Socialista Independiente 4 con el 0,8%, los federales 4, los republicanos progresistas 3. Recuerden que los republicanos progresistas son el partido de Niceto Alcalá Zamora, el presidente de la República. El Partido Republicano Radical Socialista, nada más que un diputado, igual que el Partido Comunista, ambos con el 0,2% de los apoyos, igual que los republicanos gallegos. Si se dan ustedes cuenta, la gran diferencia que hay entre todos los partidos de derecha que aparecen en la parte superior de la lista, con la excepción del Partido Socialista Obrero Español, que es la tercera fuerza política, y el resto muy atrás, ¿no? Hay una atomización también del voto, que es algo que se va a dar en todo el periodo republicano, porque hay muchísimos partidos. Pero aquí sí que está claro dónde está la derecha y dónde está la izquierda, ¿no? Por supuesto, en la mente de Alcalá Zamora solo va a haber un candidato, ya que no va a encargar ni a Lacceda, por muchos apoyos que tuviera de los agrarios, de los tradicionalistas, etcétera. Como digo, no va a encargar a Gil Robles formar gobierno y lo va a hacer directamente y de nuevo con Alejandro Lerroux. Y aquí lo vamos a dejar, porque en el próximo episodio veremos este primer gobierno de Lerroux después de las elecciones de 1933 y cuál va a ser la reacción del Partido Socialista Obrero Español y del resto de partidos de izquierda. Muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por darle al me gusta, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente.